thank you ¿Cómo estáis? Espero que estén de lo mejor. Hoy voy a hacer el review de mi nueva cámara. Sí, mi nueva cámara. No sé si os acordaréis que la semana pasada, bueno, para mí fue ayer, pero para vosotros la semana pasada, que hice el vídeo de teoría, de la teoría de, de cómo David suplantó a Walter en Alin Covenant y ya comenté que había cambiado de cámara. Bueno, mi intención era subir primero el vídeo de del review de la cámara, pero no me dio tiempo a grabarlo, entonces pues lo subo la semana siguiente, no pasa nada, mm, que ya sabéis que antes he con el teléfono. Bueno, mm, ¿qué cámara es? Es una, Legría, una Canon Legria Ah, HFR706. Bueno, aquí tengo la caja. Hombre, ya la, ya la he abierto. No es un unboxing, pero. A ver, tenía que hacer muchas pruebas. Introducir el SD, cargar la batería y hacer la prueba de si graba bien. Bueno, creo que también me habréis notado que cambia del sitio de grabación. Ahora utilizo la mesa, no estoy en ese suelo. Bueno, Entiendo, me carga muy cómodo, esto se puede, se puede ajustar. Me la compré en la página de MediaMark. Esta vez en MediaMark, ¿no? Como en otros vídeos que digo Leroy Merlin y digo MediaMark. Aquí se abre el objetivo. Sí, sí, muy bonito. Bueno, este es para grabar y... ¿Qué pasará cuando abrimos la pantalla? Efectivamente, nada más se la pantalla se enciende. Lo mismo ocurre al cerrarla, pero por si acaso, aquí tenemos... A ver, ¿qué enfoque está esta mierda? Hmm, un botón de on-off. Bueno, me está diciendo que no tengo el objetivo abierto. ¡Hala, tonto en de no luz! Bueno, hmm, la pantalla es táctil y se puede dar la vuelta entera. Si no, no podría haber grabado... ¿Qué he hecho? No, nada. Bueno, mmm... Con la, la, la batería tarda 5 horas en cargarse y completa da más o menos unas 3 horas. En mi caso son 181 minutos, o lo que es lo mismo, 3 horas y un minuto. Bueno, ya he hecho la pantalla táctil. Bueno, aquí tenéis puestos de conexión, un micro HDMI y vais a escuchar vídeos con auriculares. Pero ya, ya visteis que probé a conectar el micrófono y no funciona, no lo intentéis. Bueno, necesitaba otra cámara porque no sé si os habrá... O sea, vosotros también lo habéis visto ahora que han aparecido como unas ondas. Bueno, es que en la cámara del teléfono siempre me están pasando cosas raras. Así que hay tu, que cambiarlo. Bueno, si escucháis que el audio se oye un poco raro, es que Bueno, me ha pasado otra Es porque el, estoy grabando en otro sitio y hay un poco de eco, entonces... Intentaré arreglarlo con el editor. Pero no sé cómo lo iréis. Bueno, mmm, pulsando aquí podeis, podéis pasar el modo de reproducción. No tengo nada, es que tengo la manía de que cada vez que grabo algo lo borro. Mmm. A ver, espera. Algo había pasado con, con la mesa que se le había ido una pata. Bueno, también podéis sacar fotos. Aunque yo no la utilizo para sacar fotos, la verdad. Mm, bueno, mm, os dice ahí arriba el tiempo de grabar... Mm, uy, el tiempo de batería que os queda. Que hay una mosca aquí molestando Mis disculpas. Bueno, mm, ¿qué consecuencias ha tenido esto? Bueno, pues la primera que habéis visto que tengo que utilizar el teléfono como grabadora de audio. Mm, ya que al grabar con, con esto no puedo poner el micrófono. Mm. Es, mm, tampoco voy a decir que este vídeo vaya a ser el último que grabe con el teléfono Porque tengo un par de vídeos ya grabados Antes de que me llegara la cámara que aún no he subido mm, No los he contado así que no puedo deciros la fecha exacta en la que los vídeos dejarán de ser Con... con el teléfono Sobre todo porque a lo mejor Ah, llegamos a... Mm, a no sé cuántos mm, suscriptores mm, Y a lo mejor Hago el vídeo con la cámara, pero todavía me quedan vídeos mmm, por grabas con el teléfono. Mmm, que tenía ya grabados con el teléfono. Bueno, mmm, no pasa nada. Mmm. Sí, digo mucho. Mmm, manías que tengo. Bueno, ya habéis visto lo, lo mal que hablo. Es que no se me entiende. <laughs> bueno, eh, cerramos y apagamos. Cerramos y se apaga. ¿Veis? ¿Veis? ¿Eh? La batería mmm, no se carga por separado, tenéis que conectarla, conectarla bien, y luego la conectáis por aquí, el cargador que, que tiene aquí en la caja. No lo voy a sacar, Vamos que mmm, no lo voy a sacar, mmm, porque te, lo tengo ahí todo guardadito. Una cosa que os mmm, tengo que comentar es que solo graba en, en Full HD, pero no que, mmm, ah, puedo ponerlo hasta Full HD, no, solo Full HD. Incluso en la calidad más baja me parece que solo es Full HD. Mm. Mm. Tiene dos tipos de, de archivo. Mm. MP4 y uno llamado AVCHD. Oh. No sé, es que estoy leyendo la, la caja. Mm. Me parece que son... Bueno, es que estoy en un sitio por donde pasan cañerías. No mal que se oiga. Bueno, no sé si la habréis oído. Porque estoy utilizando el micrófono. Creo que habréis notado el manotazo que le acabo de dar. Bueno, mmm, que tiene dos, ti dos formatos de vídeo. El MP4 y otro. Que, que ocupa un poco más y en teoría se ve mejor. Aunque yo no he notado diferencia. Así que prefiero el MP4, yo me conformo. Bueno, ¿qué consecuencias ha tenido esto? Bueno, esto con lo que estoy grabando, donde tengo colocado el teléfono. Solo me valía para el teléfono. Creo que nunca lo habéis visto. Así que hay que enseñarlo. Bueno, esto es con lo que grabo. Sí, ahí con el logo del tic-tacador en 3D. No, veis que solo se puede poner el teléfono. Pues bueno, esto mmm, lo arreglé con la impresora 3D creando una pieza específica. Esta es la pieza, luego la veréis colocada, no, no me apetece tener que quitar la pieza esa, colocar esta, luego volver a quitarla para terminar el vídeo. Bueno, mmm, el torneo lo cogí de un trípode extraño de estos artículos que tenía. Esta parte la hice a medida, mmm, tomando las medidas de todo, hasta el, a ver si enfoca... El, la forma de la tuerca. Bueno, mmm, también hice la pieza hasta que se desencaja. Para colocar el tornillo y esto blanco está hecho con filaflex. O flexiprint como lo conozco yo. Que es filamento flexible. Aún no he grabado el review del. Del filaflex. Bueno, que se le va a hacer. Es que quiero hacer un par de figuras más. Lo bueno, un pequeño adelanto. Bueno, la verdad es que no hay nada más que decir, así que. Bueno, aquí tenemos la pieza colocada. Se, sa se saca esta, esta cola de Milano, se llama así, este tipo de unión. Se, se encaja la cámara aquí y listo, ya. ya con, con la pieza esta aflojamos o apretamos para ajustar el ángulo. ¿El problema. Si sí, ajustamos para acá, y el peso de la cámara seguramente haga que se salga. Un defecto no le puse ningún seguro. Y bueno, no hay nada más que decir, espero que os haya gustado, de a like, favoritos y suscribiros al canal. Y hasta la próxima, adiós.